Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy tenemos una conjunción casi perfecta, una novela y su autora. La novela se titula Una casa llena de gente y la autora se llama Mariana Sandes. Digo casi perfecta porque me propongo llegar a la gente de esa casa y a pasajes de la vida de esta joven escritora. Si lo logro, creeré que la perfección es posible. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy bien y te agradezco tu visita. No, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá con vos hoy. Permitime decir que sos licenciada en letras, estudiaste literatura inglesa en Manchester e hiciste una maestría en teoría literaria y literaturas comparadas en Barcelona. ¿Qué de toda esa trayectoria formativa impacta con más fuerza en tu labor como escritora? Creo que no tanto por los contenidos, no impacta en cuanto a los contenidos, porque si bien lo que me hizo ver la carrera o me remarcó la carrera es mi pasión por los libros, creo que volvería a estudiar, si volviera a empezar, volvería siempre a estudiar letras. Por ese lado, digamos, fue muy formativo y me encantó, pero no me definió como escritora. Sí, creo que me define en cuanto a los contactos que le vienen bien o a la experiencia que le viene bien a un escritor, porque bueno, el hecho de, por ejemplo, saber de libros te permite contactarte con otra gente que está en lo mismo, ir haciendo relaciones. Incluso mi trabajo como gestora cultural se basa también en los contactos y siempre estamos en el entorno, en el ámbito de la literatura, con lo cual la formación fue muy buena en ese sentido, pero no influye en mi escritura. Me das pie para hacerte dos preguntas. ¿Qué te definió entonces como escritora? Como escritora, desde que empecé muy, muy chiquita, lo que más recuerdo en mi vida son momentos, escenas en que yo veía los libros y quería saber cómo llegar a ellos. O sea, me acuerdo, mi prima tiene 6 meses más que yo y ella ya sabía leer, yo todavía no. Y me acuerdo la forma del patito del libro. O sea, ella lo podía verbalizar, ella podía ponerle sonidos a esas palabras y a mí me desesperaba no poder hacerlo. Y esa es como una de las primeras imágenes que tengo y a partir de ahí todo, o sea, está muy marcado por el deseo de llegar a los libros desde distintos lugares. Eso me marcó como escritora. Y la segunda, dijiste que sos gestora cultural. ¿A qué se ocupa o de qué se ocupa una gestora cultural, dado que de hecho vos lo sos? Bueno, en mi caso en particular, un gestor cultural programa actividades y es el nexo muchas veces entre instituciones como editoriales o embajadas u otro tipo de generadores de contenidos hacia la gente. En mi caso, siempre, bueno, desde hace muchos años, empecé primero en Malva y ahora estoy en Museo de Bellas Artes. En el medio hice algún evento para el gobierno de la ciudad, para museos, centros culturales más pequeños, para Villocampo. Y mi tarea en particular consiste en organizar actividades que lleven la literatura a la gente. Es decir, desarrollo cursos, entonces para eso convoco a los profesores, a los especialistas. Yo tengo que decir, bueno, ¿quién es el mejor en Shakespeare y puede venir a dar charlas o un curso sobre esto? Y trabajo con cada profesor para que el tono en que da esos cursos
sea de divulgación, no académico como sería en una universidad, es decir, con el mismo nivel, porque casi todos los profesores que yo coordino son de la UBA o de El Salvador, de la UCA, pero de muy buen nivel, pero que lo hagan en un tono que sea accesible para todo el mundo, para que estudió, que es contador, al que es bioquímico, es decir, que le sea interesante a cualquiera. Entonces, eso trabajo con el profesor, o bueno, son una de las condiciones para poder dictar los cursos. Dijiste que trabajaste en Villa Ocampo, conozco la biblioteca. Uh-huh. ¿Qué te ocupó ahí? Ahí hice, en determinado momento, me convocaron para armar tertulias literarias. Queríamos hacer como si sea en el siglo XIX, cuando la gente se juntaba en una casa a leer cosas o debatir sobre libros. Y bueno, lo que hicimos con Gabriela Adamo, que es otra gestora cultural, llamábamos a escritores sobre, que podían hablar sobre determinados temas. En un caso fue... Retomaron parte de lo que era la vieja historia de esa Exacto, casa, ¿no? Exacto, totalmente. Y hubo una vez que, bueno, era sobre, una de las charlas era sobre literatura y cine, y medio hubo dos bandos de escritores y cineastas que se enfrentaron bastante y se puso áspera la cosa, pero muy interesante. En 2010 publicaste el libro cuya tapa se proyecta en la pantalla. Es tu primera obra de no ficción, entrevistas y ensayos. ¿Por qué elegiste a Manuel Antín? Cuando yo... En la facultad, en letras, acá en Buenos Aires, había leído mucho a Cortázar. Y hubo una etapa en que realmente su obra me conmovió muchísimo, me dediqué mucho a estudiarla. Y cuando estuve en Barcelona, en la maestría de teoría literaria y literaturas comparadas, había que presentar un paper, un estudio sobre algo. Yo la verdad no sabía sobre qué en particular, y me puse a investigar un poco y di con las películas, los cuentos de Cortázar que se habían llevado al cine. Tres de ellos, cuatro cuentos derivados en tres películas, eran de Manuel Antín. Yo en ese momento estaba en Barcelona y Manuel Antín, por supuesto, estaba acá porque él además fundó la Universidad del Cine, que está en San Telmo, es una de las más prestigiosas del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Y yo desde Barcelona le mandé un mail sin conocerlo ni tener ningún contacto, y él tuvo una respuesta súper amable, encantadora, y me mandó un montón de material. Me mandó las películas y me mandó un libro de cartas que estaba inédito, de cartas que se habían intercambiado con Cortázar, las cartas de Cortázar a él, en realidad. Y bueno, con ese material yo trabajé para hacer mi tesis. Hice la tesis sobre esos cuentos, pero cuando volví a Buenos Aires, descubrí que Manuel vivía muy cerca de mi casa y nos empezamos a ver, a tomar cafés, y también que su obra... De 10 películas, 9 son adaptaciones literarias. Están las 3 que hizo de Cortázar, y después hay Don Segundo Sombra, hay otra, La Sartén por el Mango, y otras de Beatriz Guido. Bueno, tiene muchas adaptaciones literarias. A mí un cine y una época que me fascina son los años 60, y justo es donde él comienza a filmar. Me encanta el cine francés de esa época que influyó, o bueno, por lo menos tiene un mismo aire de época con Antini, con Torre Nilsson y esos directores argentinos de las nuevas olas de cine. Y bueno, por un lado nos hicimos amigos y por otro lado me encantó su obra y empecé a trabajarla. Me di cuenta que no había muchos estudios sobre eso, así que extendí mi investigación y quise cubrir sus otras películas también. Terminamos durante 10 años, nos juntamos alternativamente a charlar. Después busqué en todas las bibliotecas de la ciudad todo lo que había salido alguna vez en diarios sobre su obra, y con eso, con ese material, armé ese libro que salió en 2010. Para que no sobre tanto cielo es el título de uno de los 10 relatos de tu libro, Algunas familias normales. Al escribir sobre relaciones familiares, ¿descubrís supuestos, prejuicios, estereotipos sociales? Y en tal caso, ¿qué haces con eso? Sí, me di cuenta mientras escribía, no fue un a priori, no fue algo que yo me propuse antes de escribir, sino que a medida que escribía me di cuenta que me encontraba con esos temas, es decir, con prejuicios o tópicos o ideas preconcebidas que todos tenemos desde que nacemos. O sea, insertarse en la sociedad es amoldarse a esos conceptos, es decir, estereotipos de belleza, estereotipos de familia, tipo, muchos de los cuales últimamente, y sobre todo en estos últimos años, cambiaron mucho, ¿no? Porque ya la familia ensamblada hoy por hoy es una cosa que antes no existía y ahora
es totalmente normal, que es la palabra que yo cuestiono, ¿no? ¿Qué es normal, qué no es normal? ¿Dónde nos paramos para definir de dónde surge esa idea de la normalidad? Como que en realidad la normalidad no existe. Sí, por otro lado, las relaciones son mucho más líquidas, ¿no? Totalmente, y más atomizadas, ¿no? Entonces, justamente el libro, después me di cuenta. Yo mientras escribía, escribía cada cuento por separado, aisladamente de los otros, pero cuando los tuve todos juntos y los iba a editar, me di cuenta que tenían en común eso, que todos de algún modo ponen la lupa o el acento en distintos tipos de relaciones que no son las normales. Y bueno, de hecho el epígrafe que encabeza el libro es de un tema de Cayetano Veloso que dice: de cerca nadie es normal. Y bueno, los cuentos es muy eso. Bueno, de cerca, sí, nadie, de cerca es normal. Nadie es normal. Es que no existe, no existe lo normal respecto de qué, o lo normal respecto de qué. Es una entelequia, una idea social que todos avalamos y todos acompañamos y a la que tratamos de ajustarnos, pero me parece que cada vez está más en quiebre esa idea, ¿no? Hoy, para ese caso, lo definimos como mandatos sociales, ¿no? Sí, como moldes. Son moldes, nacés y tenés esas casillas que llenar, ¿no? Y bueno, son las que me parece que hoy por hoy se están rompiendo. Y en el libro me gustó mucho jugar con eso. Entonces, de repente, bueno, yo trabajo mucho con los consorcios, es decir, trabajo... ¿Qué pasa? Me gusta... ¿Qué pasa cuando pones a convivir a determinada un grupo de personas que a priori no se conocían y de repente se encuentran compartiendo una misma situación, como es un edificio, como es una oficina? Entonces, por ejemplo, en los cuentos hay uno que son todas oficinistas, todas mujeres que trabajan para una revista y tienen como en común una obsesión, pero bueno, alrededor de esa obsesión y de ese trabajo hay rivalidades, se ponen en juego muchas cosas. O, por ejemplo, un productor de radio que va a entrevistar a una actriz de cine que ya está muy olvidada, muy vieja, y se terminan encariñando. Es decir, y todas formas en que se generan las relaciones que no son necesariamente familia, en el sentido tradicional, pero que son otras formas de convivencia. La afirmación que muestra la pantalla refiere a tres libros, uno de los cuales es tuyo. ¿Buscabas eso al escribirlo? Hablar del tiempo presente. Lo leo. ¿Eh? A través de indagaciones en tiempo presente o sobre los últimos años, cada libro, a su manera, reflexiona sobre nuestra época. Pienso que sí. Creo que cuando escribimos, por lo menos me pasa a mí, nunca te propones una idea, sino que surge la historia. A veces... Después, repasando lo que escribiste, te das cuenta, o podés hacer un análisis de eso, como lo pueden hacer los demás. Cada uno hará su análisis del libro que quedó plasmado. Yo no me propuse escribir de mi tiempo o representar algo en particular, pero sí creo que en mi inconsciente estaba esto que te dije antes, de ver cómo va mutando la formación familia, de que cada vez, bueno, ahora podemos tener dos papás, dos mamás, dos... es decir, distintas formaciones que no son las de antes, y creo que en mi libro trataba de abarcar esa variedad de un modo muy contemporáneo. Por un lado eso, por otro lado también traté de, por ejemplo, los cuentos están contados desde el punto de vista de un hombre, desde el punto de vista de una mujer, desde el punto de vista de un chico, también, o sea, me interesan mucho los puntos de vista, como a veces en uno de los cuentos que se llama Para que no sobre tanto cielo, es la historia o una situación que de familia ensamblada contada por el padre, por el hijo y por la nueva mujer del padre. Cada uno ve lo mismo de distinta manera. Me encanta ese tipo de comparaciones. Y en ese sentido creo que sí representa mucho lo que tiene que ver con el tiempo presente, con la actualidad. Y además porque me aburriría tener que investigar para escribir. O sea, para mí escribir es placentero, no es un estudio. O sea, para investigarme, hago papeles académicos o ensayos, pero para lo que es escribir ficción me gusta escribir lo que conozco, ¿no? Una de las cosas que más disfrutás de la literatura es buscar coincidencias entre autores. ¿Qué te pasa cuando la coincidencia te tiene a vos?
Me encanta de eso descubrir por qué fui eligiendo autores. Hay frases o hay gente que ha dicho que los libros lo eligen a uno o los autores lo eligen a uno. Es decir, por qué detectar por qué a lo largo de mi historia, después de estudiar letras o de que me convertí en una lectora profesional, por qué me atrajeron determinados autores y no otros, por qué me enamoraron determinados libros y no otros. Y entonces entender eso me permite entenderme a mí. O sea, yo llegué a darme cuenta ya de más grande que un hilo en común, que un hilo conductor que tenían los autores que realmente me habían atrapado, tenía que ver con el humor, con el humor, el absurdo, la parodia. Pero me llevó tiempo darme cuenta de eso. Y cuando entendí por qué elegí esos libros, entendí que eso formaba parte de mí. Y ahí eso sí influyó en mi escritura, porque es donde dije yo, cuando escribo necesito utilizar también esos recursos porque evidentemente tienen que ver con mi personalidad, con mi idiosincrasia, con mi fantasía. Acabas de decir algo que me hizo ruido. Cuando me convertí en una lectora profesional, ¿cómo definirías una lectora profesional? Creo que lo que pensé es cuando lees en parte, en gran medida por placer y por deseo interno, pero ya como un sistema. Es decir, yo siempre tengo al lado mío o conmigo o en mi cartera, tengo libros. No hay forma de que yo salga de mi casa sin un libro. Y a su vez trabajo de eso. Trabajo de eso para organizar los cursos o las charlas. Entonces muchas veces leo para eso o leo para darle devolución a amigos escritores. O leo para hacer reseñas en los diarios, que es algo que también hago, o sea, comento libros, con lo cual leo desde muchos lugares, porque no es lo mismo cuando lees un libro porque lo viste en la librería y te dio curiosidad, a cuando lo lees porque lo tenés que trabajar para hacer una devolución. Mencionaste a Cortázar y relataste un poco cómo fue tu vínculo con él. ¿Hay algún autor del que te hayas enamorado o que de alguna manera haya incidido más en tu persona y en tu labor como escritora? Sí, de autores me enamoré de muchos. A veces de una forma tan vívida que parecen, se convierten en familiares, ¿no? Se vuelven. Yo por eso en el último libro que saqué, que se llama Una casa llena de gente, lo que dice el personaje es que la literatura es una familia, que la literatura es una casa llena de gente. Porque el que se acostumbra como lector profesional a vivir rodeado de libros, empieza a sentir que los autores y los personajes son tu familia también. Entonces te pasa de ir caminando por la plaza y interpretar una escena que decís me recuerda a tal libro, o ver a un personaje que decís se parece a tal personaje, como si existiera ese personaje, porque ya se incorporó a tu memoria o a tus vivencias. Y de los autores, sí, hay autores. De hecho, yo soy un poco fanática cuando me gusta mucho un autor. Si ese autor está vivo, pobre de ese autor. Porque lo empiezo a perseguir. No es tanto que lo persigo, realmente termino siendo una relación con los autores que me gustan mucho de algún modo. Bueno, como me pasó con Manuel Antín, terminamos siendo muy amigos. Y tengo otros autores cuya obra me atrapó tanto que terminé haciéndole entrevistas, terminé estudiando sus obras y eso me vinculó con los autores. Me pregunto cómo y de dónde surgen los personajes de un libro. Si aplico la razón, creo que es una técnica del escritor, la escritora. Sin embargo, los atributos que le dan vida no parecen tan racionales. ¿Dónde estaban los personajes o tus personajes antes de llegar al papel? La verdad que siempre están en muchos lados, no es en un solo lugar. Para mí un personaje es la recolección de datos de información que vas viendo a lo largo de tu vida y cosas que reparaste en determinado momento, pero seguiste de largo, en algún momento se conecta con algo que estás pensando, la observación de algo, de cómo alguien, no sé, tira la basura en la calle, de cómo alguien duerme en la calle, de cómo alguien acomoda un médico cómo acomoda sus lapiceras en el escritorio. Es decir, vas como recogiendo datos, observando todo, y en un momento esos datos empiezan a entrar en ese personaje que ya estás modelando. Dices, esto me sirve, esto me viene bien, eso me gusta.
y eso va llenando el personaje y lo va convirtiendo en una persona prácticamente, ¿no? Pero, le da vida. Sí, y a mí me sorprende, mis personajes en particular, no los de los cuentos, pero sí los de la novela, los de las novelas, porque la que escribí y las que quiero escribir, la verdad que pasa mucho tiempo dentro de mi cabeza, muchos años concretamente, o sea, años hombre, años humanidad, ¿no? Porque la que escribí última empecé a pensarla en 2009 y terminé de publicarla en 2019. Y con los personajes estuve adentro mío muchísimo tiempo. ¿Cómo es tu relación con las bibliotecas, las librerías y los libros? ¿Pero me lo contestás después del corte? Sí. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Mariana, antes del corte te preguntaba cómo era tu relación con las bibliotecas, las librerías y los libros. Uy, es una larga historia para mí. Es decir, yo veo mi vida atravesada por los libros y por lo tanto por las bibliotecas y las librerías. Hace un rato te contaba que en mi casa tengo más de 4.000 libros y te aseguro que puedo agarrar cada libro y decirte quién me lo regaló, por qué lo compré, en qué momento fue, si fue para estudiarlo, si fue por la facultad, si fue porque me dieron ganas, si fue porque lo vi en una revista. De los más de 4.000 libros tengo una explicación. Y también de los que no tengo, los que quisiera tener, los que me gustaría en algún momento leer. No, es decir, todo lo que me pasa en general está muy, muy vinculado a los libros y como te contaba también al principio, desde que soy muy chica me pasa eso. A mí lo que me enamoró o lo que me atrajo hacia los libros, evidentemente tenía algo mío propio que traía, porque como te decía, de los 5 años ya me rondaba. La idea, después en el colegio empecé a escribir cositas, poemas, en algún momento a los 9, 8, 9, por ahí tengo guardada la primera novela que se llama Una historia de Navidad. En los recreos a veces escribía y qué sé yo. Y en el colegio, por suerte, había una biblioteca, en la primaria y en la secundaria. Y yo, de algún modo, llegué a los libros, estoy segura, por esa biblioteca, porque en mi casa no había libros. Salvo mamá, a veces me llevaba a la Feria del Libro. Que exactamente, la Feria del Libro, de hecho, tiene mi misma edad. Yo sé cada año. Y mi mamá me llevaba todos los años a la Feria del Libro. ¿Es casualidad o causalidad? No sé, ojalá que tenga que ver conmigo, no sé, pero siempre lo tengo presente. Y así que, bueno, ir a las bibliotecas... bibliotecas, librerías, es igual. Para mí, estar entre libros es estar con lo que me gusta. Leí que no lográs de alguna manera vincularte o sentirte cómoda con tanta visibilidad automediática y tanto autobombo. Ese yo, bombardeado por Facebook y por las redes sociales, ¿permite relacionarse de manera más amorosa con la literatura? Yo creo que sí. Aunque sí, porque la literatura siempre es un refugio. Yo
estoy convencida que para la mayor parte de las personas que eligen la literatura, ya sea como lector o como escritor o está relacionado a los libros, es porque de algún modo te transporta o te permite estar en otra realidad mientras estás en la tuya, ¿no? Para mí escribir es olvidarme de que existo, es irme, volarme, viajar, leer mucho más. Entonces, sí, es aislarse de todo eso de bombardeo que hoy por hoy son las redes. Al mismo tiempo, la gran preocupación que creo que estamos teniendo todos es que las redes distraen mucho, pero distraen al punto de distraer eso, distraer también ese refugio, porque ya es difícil estar escribiendo o estar leyendo sin la necesidad de estar cotejando qué es lo que está pasando. Y eso lo escuché ya de muchos conocidos, muchos escritores, es un tema. Ojalá no sé, yo prefería el siglo XX. Hasta el mail me gustaba, después ya no me hallo, la verdad. Contanos, ¿pensás en tus lectores? ¿Los imaginás? Al principio me pasaba de imaginar más que nada los autores a los que yo admiraba, leyendo lo que yo podía llegar a producir. Ahora creo que no, que ya escribo pensando en lo que estoy escribiendo, no me aparece una idea de lector para nada. ¿Y no te intriga saber qué le pasa a aquel que está recibiendo esto que vos escribiste? Sí, creo que como en toda profesión, toda ocupación, te vas acostumbrando y entonces cada vez tenés menos necesidad de que te digan si está bien, si lo hiciste bien, si vos mismo vas encontrando esa temperatura de si está bien o no. Pero, por supuesto, las devoluciones de los lectores son apasionantes, porque me ha pasado últimamente que me dijeran tu libro me recuerda a tal autor, tu libro me recordó tal situación, tu libro me hizo pensar en algo que me está pasando. Y cada una de esas cosas que te dicen o esas interpretaciones son fascinantes. ¿Estés de acuerdo o no? Porque podés no haberlo pensado nunca. Y la mayor parte de las veces son cosas que no pensaste. Pero eso es lo más divertido, encontrarte con esas diferencias. ¿Sobre qué más te gustaría escribir? ¿Y qué cosas son las que te interesan y sobre las cuales no escribirías nunca? Creo que no escribiría nunca sobre religión o política, por ejemplo, porque son temas que me interesan como, bueno, como la atmósfera en la que vivimos, pero no sobre cosas sobre las que yo quiero dedicar tiempo ni generar polémica. No me interesan las polémicas. Me interesa escribir porque disfruto de escribir, no para imponer ideas o generar discusiones, debates. Sobre esas cosas tampoco escribiría sobre deportes porque no tengo el más mínimo interés. Soy la antideportista. Y sobre qué me gustaría escribir, siempre me sigue interesando todo lo que tiene que ver con la psicología. Me gusta, yo creo que el punto de partida para mis historias siempre es qué pasa en la cabeza de determinada persona o determinado grupo de personas, como te decía antes, conviviendo juntas en un lugar. ¿Qué se produce? ¿Qué se conecta? ¿Qué no se conecta? Lo que se dice, lo que no se dice, lo que se muestra y lo que se esconde. Esas son las cosas que a mí me gustan y que ya tengo varias otras ideas de historias. Por ejemplo, ¿qué pasa en la cabeza de una persona que vive en la calle? Me produce mucha intriga, más allá de cuál sea su conducta hacia afuera. Es decir, me gustaría poder estar, incluso me gustaría poder sentarme a hablar con alguien que vive en situación de calle y tratar de entender, de conocer más de su mundo, ¿no? Me gusta más lo que pasa adentro que lo de afuera. Mariana, te pido que recordemos una respuesta de Steve Dinson a una pregunta que le efectuaste en diciembre de 2016. Te pido que la leas, por favor, para que después nos ayudes a reflexionar. Sí. No escribo sobre grandes temas. Eso es para los escritores exitosos o escritores que quieren ser exitosos, masivos. Pero no es para mí. Escribo sobre lo que piensa un hombre despierto y lo que sueña dormido. Me interesa escribir sobre las pequeñas cosas, los gestos mínimos, lo cotidiano, sobre nuestra forma de hablar, sentir y relacionarnos. Me importan las cuestiones políticas, pero nunca escribiría sobre ello. Sí, por eso es un autor con el que yo me identifico tanto. Vos sobre tanto. Deporte no, él sobre política no. Y yo sobre política tampoco. Es lo mismo, me pasa lo mismo que a él. Por eso, ahí es donde te decía antes, uno se termina, yo me enamoré de este autor. Pero me enamoré de este autor al leerlo. Después entendí de qué hablaba. Y después, cuando entendí de qué hablaba, entendí por qué me había enamorado. Me había enamorado porque le gustan las mismas. Porque a mí me gustan las mismas cosas
tengo la misma afinidad, la misma sintonía para las cosas, y me ocurre eso. A mí me interesa lo que pasa dentro de la cabeza de las personas y no tanto los grandes acontecimientos universales. Entonces, me gusta. Stephen Dixon es uno de los... Murió hace poquitos días. Y la verdad, enterarme de eso, por ejemplo, que además no era algo esperable porque era relativamente... Tenía 83, pero bueno, hoy por hoy eso no es tan grande. Me sobresaltó, me conmovió. Y si bien lo conocía solamente de haber hecho alguna entrevista. Hemingway, otro Nobel de la literatura, escribió El viejo y el mar, obra que elegiste para un momento especial. ¿Por qué la elegiste y por qué para ese momento? En alguna entrevista comenté que si tuviera que elegir, y creo que lo puse en la novela también, si tuviera que elegir un autor o un libro con el cual despedirme mientras estoy muriendo, escucharlo, era El viejo y el mar, leído por Donald Sutherland en inglés, porque me sucedió de escuchar el audiolibro cuando estaba en un viaje en Cuba, que Cuba es donde vivió Hemingway, fui a su casa y por eso quise escucharlo en ese momento, porque eran los escenarios por los que él habitualmente se movía y donde está inspirado El viejo y el mar. Y el libro me resultó fascinante porque... Si bien los escritores por lo general tratan de no mencionar ese tipo de obras, porque son las obras obvias, son las que lee todo el mundo, son como las obras clásicas que ya pasaron a ser algo que forma parte de la humanidad, y los escritores tratan de elegir autores menos conocidos sobre los que hablar, ¿no? Pero a mí eso no me interesa, no me interesan las modas ni las corrientes. A mí me gustó esa obra porque me parece que manifiesta de un modo muy interesante la lucha del hombre con la vejez y con la muerte, ¿no? Como hasta el final tratamos de... Bueno, en este caso es un pescador que quiere seguir haciendo su trabajo como lo hizo siempre y ya no le da la fuerza, ya no le da el físico. Y sin embargo, hasta el último momento va a tratar de dejar la vida por demostrar que puede, demostrarse que puede. Y bueno, esa lucha que tiene con... No me acuerdo si es un tiburón, un pez grande, etcétera. Es como una lucha con la vida, cuerpo a cuerpo. Y me parece que está tan maravillosamente descrita que bueno, te lleva a reflexionar sobre la vida en sí, más allá de lo que represente el relato, ¿no? Le pido al director si condiciona la pantalla para mostrarnos un párrafo de lo que Hemingway dijo cuando recibió el premio Nobel en 1954. Lo leo. Cada libro, para un escritor auténtico, es un nuevo comienzo donde intenta cada vez alcanzar algo que está más allá de su alcance. Siempre intenta lograr algo que nunca ha sido hecho o que otros han intentado y han fracasado. Entonces, algunas veces con gran suerte, tiene éxito. ¿Qué es ser un escritor auténtico? Yo creo que, bueno, Hemingway y Stephen Dixon nos vienen bien. De hecho, es curioso porque Stephen Dixon admiraba mucho a Hemingway, si bien no solía hablar de muchos otros autores, pero a Hemingway lo ha nombrado como alguien a quien no le gustaría imitar, pero digamos con quien sentía afinidad. Y creo que los dos pueden ser prueba de lo que es un escritor auténtico porque, en mi opinión, es alguien que crea, trabaja, produce, escuchando una necesidad interna y no ni las necesidades ni las modas del mercado, de lo que supuestamente estarían necesitando los lectores. Por ejemplo, la literatura argentina en algún punto sigue esas corrientes, esas tendencias. De repente ponen a alguien como símbolo, ¿no? Un escritor al que todo el mundo parece rendirle culto y todos tienen que parecerse a ese autor, llamémoslo Rodolfo Fogwill, llamémoslo César Aira, todos parecen querer parecerse a esos autores. Y a mí me parece que el auténtico es el que no necesita eso. Que digamos, si le sale ser como Aira, perfecto, pero porque está siguiendo una inclinación natural. Ahora, hay mucho de las dos cosas. Hay muchos de los que intentan ser algo que no son y por lo general no llegan muy lejos. Y hay otros que son como Stephen Dixon, que es un tipo que más bien pasó ignorado, pasó toda su vida escribiendo compulsivamente mientras casi nadie lo sabía. Y bueno, hoy a la luz de su muerte empieza a verse el valor de su obra. Pero a él no le interesaba escribir, no le interesaba compartir, estar
pongamos las redes de cada momento, los medios, los círculos literarios, no le interesaba. Lo que le interesaba era producir, porque obedecía a una necesidad interna. Necesitaba sacar material que se gestaba dentro suyo. Y en ese sentido la obra termina siendo muy personal y no pareciéndose a ninguna otra. Eso para mí es un escritor auténtico. En la trastienda me comentabas que en pocos días vas a estar viajando para radicarte en España, uh-huh, concretamente en Madrid. ¿Cuál va a ser tu tarea allí? En principio voy a continuar con la labor de producir programación literaria para Amigos del Bellas Artes y bueno, continúo colaborando con La Nación y Clarín, que siempre escribo reseñas literarias o he hecho algunas entrevistas a autores. Voy a seguir con eso. También desarrollé desde el año pasado un programa de taller de lectura sobre la obra de un escritor inglés que me gusta mucho, que produjo para chicos y para grandes. Es muy famoso como autor infantil, Roald Dahl, que es el autor de, bueno, del que después hicieron las películas La fábrica de Charlie y La fábrica de chocolate, Matilda, que las pasan permanentemente, Mi amigo el gigante, las pasan todo el tiempo en la tele o en Netflix. Por un lado, bueno, produje unos talleres que vi que acá tenían muchísimo interés y avidez, y me imagino que en España lo va a tener también, porque es un autor con una gran obra del que se ha investigado formalmente poco. O sea, se lee mucho, pero no hay muchos estudios hechos, con lo cual tengo ganas de seguir profundizando en el estudio de su obra e impartiendo en las escuelas para docentes, para chicos y para lectores adultos análisis de su obra. Eso es lo que vas a hacer, me contás, uh-huh, qué es lo que vas a hacer. ¿Y qué expectativas tenés? ¿De España? Sí, de esta nueva vida, porque sí, convendrás conmigo que es un cambio radical, ¿no es cierto? Es un cambio grande. Bueno, yo otras veces ya vivía afuera, todavía que fue cuando era estudiante y estaba sola, o sea que era mucho más fácil desplazarme y vivir sola en distintos lugares, pero la verdad mi expectativa ahora es seguir escribiendo, porque acá, con bueno, la preparación de la mudanza, pero además el trabajo y la vida diaria, es difícil encontrar el espacio que me había creado hasta ahora para escribir todas las mañanas. Así que estoy deseando llegar para reencontrarme con mi rutina de escribir, porque tengo muchas ganas. Supongo que una persona como vos no viaja sola, se lleva sus libros. Sí, es lo que más llevamos. Llevo, en realidad en casa todos, leemos mucho, así que he elegido, cuando armé, no armé las valijas, no puse ollas ni sábanas. Pero ni, los libros están los en orden. Los libros ya están en cajas. Y los he seleccionado más, o sea, los miro y los reviso y los reviso, le consulto a mi pareja, que también es un gran lector. Así que, sí, es muy difícil desprenderme de mi biblioteca, es lo más difícil para mí. Para los chicos del perro, para mí de la biblioteca. La pantalla nos muestra lo que alguien de la producción te respondió cuando vos le preguntaste si había leído el libro. Aprovechando tu dicción, que es mejor que la mía, te pido si lo lees. Esto es sobre Una casa llena de gente, ¿no? La novela. Le voy a pedir al director si lo toma. Uh-huh. Sí, porque me comentaron que habían leído esta, que salió hace poquito, la presentamos el 11 de octubre, hace un mes, que es la novela, mi primera novela en realidad, mi tercer libro, pero primera novela. Y la persona de la producción de ustedes me dijo que el libro tiene por lo menos dos velocidades. Una lenta que lleva a preguntarse dónde me está llevando este texto, y otra vertiginosa, la de sus últimas páginas. Tiene olores, pasto cortado, lluvia, barro, libros viejos y nuevos, gas, colores, verde, blanco, rosa, gris, sabores, lágrimas, comida, ruidos, gritos, murmullos, sensaciones implícitas de manera exquisita e inquietante. La autora convoca todos los sentidos del lector y los compromete. El texto invade el cuerpo y el alma. ¿De qué se trata? De los vínculos humanos, polimorfos, contradictorios, ambiguos, indescifrables, apasionantes. De escribir, de leer y de los libros que pueden ser, como son los vínculos humanos. Aunque la palabra parece poco, se trata del amor y de muchos de sus posibles formatos. De la vida, de la muerte y de la trascendencia. Mariana, ¿cuál es la historia detrás de la historia de esta novela? La historia detrás de la historia es... hay muchas subhistorias en esta novela. La vuelvo a mostrar. Particularmente, voy a mencionar distintas cosas que pueden leerse en la novela. Por un lado, como hablábamos antes, el tema de consorcios o un grupo de gente que llega a habitar un mismo lugar, viniendo de procedencias, de lugares, de vidas totalmente diferentes y confluyen en un mismo edificio.
Acá va a haber un edificio que se está estrenando con 4 departamentos, 4 familias que llegan al mismo tiempo casi a instalarse ahí y tienen un jardín en común. Entonces, bueno, la convivencia normal, lo que es un edificio, pero sumado a ese núcleo que va a ser el jardín, donde empiezan a reunirse, a compartir asados, ponen una pelopincho, qué sé yo, bueno, se empiezan a producir todo tipo de alianzas, de enemistades, de rivalidades y hasta de romances incorrectos. Si comparten asados es muy argentino, ¿no? Totalmente, el chimichurri, hay cosas por ahí. Bueno, y en paralelo, lo que va a poner, ese sería el escenario, pero lo que va a poner en evidencia es esto, los tipos de vínculos que se generan, ya sea de amistades, por ejemplo, hay amistad entre mujeres, que suelen ser a veces muy intempestivas, muy apasionadas, muy donde se comparte absolutamente todo y las mujeres arrastran a la familia, ¿no? En ese compartir absolutamente todo. Y de repente se produce algo que alguien dijo no sé qué, que alguien comentó no sé cuánto y la relación se pone muy mal. Bueno, eso está en la novela, pero también hay relación de hombre y mujer, digamos, amistades. Hay amistad entre chicos o niñas en este caso en particular. Y aparte del tema de la amistad, hay distintos tipos de parejas, o sea, matrimonios bien consolidados, matrimonios que no lo están tanto. Hay muy distintos tipos de maternidades y paternidades, porque, bueno, la protagonista es la maternidad en el libro. Es decir, hay distintas formas. La protagonista, que es Leila, tiene, por un lado, la relación con su mamá, que ya es una señora mayor y además es inglesa, viene, bueno, de años de haber migrado de Inglaterra, y de Leila con su hija, que en el momento de la historia es una nena. Después, cuando descubra los diarios que dejó su mamá contándole cosas de su vida, ya va a ser una chica de entre 20 y 30 años. Ya con su carrera, su profesión, etc. Por un lado tiene que ver con todo eso, por otro lado tiene que ver con los libros, porque Leila es una adicta a los libros, es traductora, entonces vive todo el tiempo de eso, quiere contagiarle a todo el mundo su pasión por los libros, que algunos van a agradecer y otros no tanto. Y en eso aparece el tema de los mandatos también, porque son los mandatos maternos. En este caso, para Leila, sus sueños, que su hija también, ¿no? Como les pasa en general a los padres, su hija, que su hija se dedique también a los libros. Y su hija durante mucho tiempo le dice, prefiero no hacerlo, prefiero encontrar mi camino, no quiero seguir el tuyo, digamos. Y si bien lo va a lograr, si bien va a encontrar otra forma, la realidad es que va a terminar como reformulando también el tema de los libros. Es decir, se va a dedicar a ser escenógrafa, actriz y dramaturga, porque ella lo que le empieza a pasar a la chica es que tiene una habilidad con las manos para producir todo lo que es escenografía. Pero cuando construye escenografías, construye historias, y esas historias las llevan a los libros. O sea que si bien no elige el camino de la madre directamente, de algún modo, sí lo está retomando. Y entonces van a tener en común el tema también de la literatura. Y en parte también esa es la historia detrás de la historia, es ver cómo muchas veces queremos ser distintos a nuestros padres. Lo mismo le pasa a Leila con la madre que viene de Inglaterra. Ella quiere todo el tiempo ponerse y sin embargo los otros personajes van a ir demostrando cómo tienen muchas cosas en común. Como a pesar de que ella quiere diferenciarse, repite conductas, comete errores que supuestamente no querría cometer o tiene como tocs que son de la madre, ¿no? Entonces, bueno, es un poco demostrar eso, como uno no zafa de las relaciones así nomás. Hay cosas que se te quedan y hay otras que está bueno que se queden. Cuando enumeraste las cosas a compartir en este espacio común, titulaste Relaciones incorrectas. ¿Cómo maneja, cómo imagina la escritora esas relaciones incorrectas? Y bueno, cuando hay, en este caso en particular, se trata de un romance que no debería ser porque... Romances incorrectas. Sí, dijiste, sí. Perdón. Sí, que es, bueno, que termina siendo implosionar a todo el mundo alrededor, ¿no? Porque cruces entre familias que terminan afectando a los demás. En ese sentido es incorrecto, no porque esté mal, sino porque... Por eso te lo preguntaba, sí. Porque atado a lo que veníamos hablando, claro. Sí. Me también... Sí, incorrecto en el sentido de que, bueno, de que termina como
llamémoslo... Deteriorando todo este vínculo que había entre con todas exacto, esas familias. Sí, pero no porque en per se esté mal la idea del romance, sino porque complica. Antes te pregunté sobre aquellos autores que pudiste haberte enamorado. ¿Y sobre los personajes? Sí, hay personajes de la literatura de los que uno no se desprende nunca, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba en la facultad, habíamos leído Rosaura a las 10 de Marco de Nevi y después íbamos por la calle buscando, encontrándonos todo el tiempo con el protagonista, que era un señor más bien mayor, que vivía en una pensión, que tenía ciertos rictus físicos. Entonces íbamos con las chicas por la calle diciendo, acá va un Camilo Canegato, allá va Camilo Canegato. Eso pasa mucho con los personajes. Me ha pasado de encontrar, hay una obra emblemática que es Esperando a Godot, y me ha pasado muchas veces de ver parejas de hombres que son amigos o hermanos muy similares en su conducta y que uno diga, esos son Didi y Gogó, que son los personajes de la obra, ¿no? Pero te los encontrás en la vida real. Y de personajes que me haya enamorado, que me haya identificado yo no, pero que me haya enamorado sí, muchísimos, que recuerde particularmente. Por ejemplo, hay una novela que siempre me fascinó, que es de un escritor argentino llamado Eduardo Berti. La novela se llama La mujer de Wakefield y trata sobre el punto de vista o lo que le ocurre a una mujer cuyo marido la deja repentinamente y sin explicación. Es como el caso de voy a comprar cigarrillos y no vuelve, de un cuento muy famoso que se llama Wakefield. Bueno, este autor argentino tomó ese cuento y contó la historia desde el punto de vista de la mujer. ¿Qué pasaba con esa mujer que queda esperando? A mí me fascinó ese personaje, lo tengo siempre muy presente. Del mismo modo me pasó, me parece increíble lo que se hizo con Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary es una historia donde es tan real el personaje, tan, tan carnal, tan humano, que es imposible no sentirlo muy, muy vivo, ¿no? Todo el tiempo. O, por ejemplo, también de Steven Dixon en la novela Interestatal, que para mí es una de las mejores novelas de la historia de la literatura. Es la historia de un hombre que va manejando por la autopista y siente o cree o intuye, le parece que el tipo que está al lado lo está provocando en otro auto y que le empieza a disparar. O sea, que saca un arma, como típico en Estados Unidos, ¿no? Sí. Saca un arma y le dispara a una de sus hijas. Y el que está manejando se vuelve loco. Y todo ocurre en su cabeza. Ese personaje es alucinante porque son cosas que nos pasan a diario, son cosas de... que no sabes hasta qué punto lo imaginaste, no imaginaste, está sugestionado. Y la historia juega con eso, con hasta dónde las cosas realmente ocurren o uno a veces las genera, las interpreta y las produce por estar imaginándolas, ¿no? ¿Cómo, cuándo y por qué comenzaste a pensar en escribir esta novela? Cuando tuve a mi hija, yo empecé a escribirle un diario antes de que naciera, cuando ya estaba en la panza, empecé a escribirle un diario donde le contaba qué iba pasando en nuestra vida mientras ella todavía no había nacido, o bueno, después cuando ya había nacido, incluso hasta de más grande, cosas que pasaban en su vida, en su infancia, en las cosas de la familia, o palabras que ella decía mal, pronunciaba mal, cosas que iba aprendiendo, o sea, como esos álbumes de bebé que te dan, y vas poniendo cuánto peso en cada mes. Bueno, yo lo llevé un poco más allá, y más allá de poner cuánto pesaba, cuánto calzaba, empezaba a poner otras cosas que le iban pasando en la escuela, en el jardín. Eso me dio pie a imaginar qué pasaba si yo iba construyendo ese diario para ella en segunda persona, porque le estoy hablando por escrito como si fuera una carta. ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, me moría? O incluso también cómo... en algún punto ese diario que estaba destinado a ella como niña, en algún punto se convertía en mi diario como adulta. Entonces yo ya empezaba a contar cosas, ¿no? Es lo que le pasa a esta mujer, en realidad lo transformé en eso, yo no lo hice en mi vida real, pero sí lo transformé en que ese diario se empieza a convertir en un diario personal de la madre, donde ya empieza a contar cosas que no son para un niño, y entonces ya no se los puede dar. Ella pensaba dárselos en la adolescencia, compartir con ella cosas, ¿no? Contarle, que era lo que había ido escribiendo, o sea, amenizárselo, mostrarle fotos, decir esta etapa, la otra etapa, un punto que se encuentra que no lo puede hacer, porque ya las cosas que dice el diario no son para que se entere la hija, y de ahí apareció la historia. Empecé a pensar, bueno, pero qué cosas le habían pasado a esta mujer, como para no poder compartirlo.
Y bueno, están las dos cosas, el hecho de que también ella finalmente se los entrega cuando está muriendo, ¿no? Como de algún modo dejarle un legado, dejarle su historia, dejarle un montón de cosas y en cierta forma también pedirle que continúe esa vida literaria que te decía antes. Le deja una herencia que tiene un montón de sentidos, no solo el de una madre o una hija, sino también el de una mujer, otra mujer. Hay un montón de cosas que le lega, ¿no? a ella. Y bueno, la verdad es que desde que lo empecé a escribir, que fue a pensar en realidad en 2009, que mi hija tenía un año, pasé por muchas etapas porque en el medio publiqué libros sobre Manuel Antín, en el medio escribí los libros, los cuentos que salieron en algunas familias normales, trabajé, cambié de trabajo, cambié de casa, las dos casas fueron muy inspiracionales, o sea, son la que finalmente está en el libro, son un ensamblado de las dos. Y así que pasaron 10 años, escribí otro libro que ya sé que no voy a publicar. Se me ocurrió otro que estoy escribiendo ahora. ¿Por qué ya sabes que no vas a publicar? Porque me parece malísimo, pésimo. La idea estaba buena, pero lo quise escribir muy apurada. Era sobre un momento, no me acuerdo exacto, en qué época, que los argentinos iban a Uruguay a sacar plata porque de acá no se podían sacar dólares, algo así era. Es recurrente, puede ser en cualquier momento. Sí. Entonces el dólar tour, se había generado un concepto que era el dólar tour. Me puse a leer notas en los diarios, me parecía divertidísimo. Y escribí sobre eso y como era el momento, lo apuré mucho y quedó algo que no me gustó. Pero en el camino siempre avanzaba con esta novela, a pesar de todo, seguía. Bueno, ahí el año pasado, 2018, quedó finalista de dos concursos muy importantes. Uno fue el Clarín y esa editorial, bueno, quedó finalista, esa editorial no lo publicó, lo presenté a otras más chicas y por suerte apareció Compañía Naviera, que es una editorial recientemente joven, recientemente aparecida, pero con ya un catálogo muy interesante, porque los libros y los autores que hacen, como me dijo hace poco un librero, garantizan calidad. Me dijo, si la publicó Naviera, tiene que ser buena. Entonces son chicos con una experiencia muy grande en una editorial que está comenzando. Y bueno, creo que se conjugan las dos cosas, ¿no? O sea, el lindo diseño que hicieron de la tapa, pero además el renombre que ellos ya fueron cultivando en el ambiente hacen que, bueno, que esté funcionando muy bien el libro. Así que exactamente 10 años después termina de plasmarse. Mariana, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muchas gracias a vos. Sí, estuve muy cómoda. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Les deseo tiempo y buena vida.